Con la llegada de las lluvias también aparece la tormenta eléctrica. Los peligrosos rayos, a los cuales hay que tenerles mucho respeto, vuelven a ser protagonistas. En mayo, según el experto del Departamento de Descargas Eléctricas del Instituto Costarricense de Electricidad, la actividad aumentará aquí en la región Brunca. En lo que se refiere a la cantidad de descargas atmosféricas en la zona sur, hemos notado un descenso importante en cuanto a los rayos se refiere, una reducción de al menos el 40% con respecto a años normales, y eso está relacionado a un ingreso un poco tardío y una transición un poco débil en la zona sur con respecto a los años anteriores. Sin embargo, conforme nos acercamos al mes de mayo, cada día va a ser más frecuente los rayos en horas de la tarde, de ahí que debemos mantener las medidas de precaución. Pero ¿cuáles son las medidas que se tienen que tomar por parte de las personas para evitar un accidente con un rayo? Dentro de las medidas de precaución siempre es importante y la primordial es que si escuchamos un rayo, significa que estamos dentro del radio de acción de la nube y por consiguiente tenemos que buscar un lugar seguro donde refugiarnos. Un lugar seguro es una casa, un carro con carrocería metálica, eso sí, con las ventanas cerradas, y puede ser una tienda, un lugar que sea preferiblemente cerrado, bajo techo y no debajo de los árboles. Se recomienda no hablar por teléfono fijo, preferiblemente no hacer uso del teléfono celular al aire libre y no usar tampoco equipos, por ejemplo, como planchas, como cortadoras de metal o cuestiones que estén conectadas. Se recomienda hacer la desconexión de la mayoría de los aparatos eléctricos para evitar el daño también de estos. Para la segunda mitad de 2020 podría darse un aumento considerable de descargas eléctricas en la región sur de Costa Rica. Y si bien comparando con el año anterior estamos en una condición en la cual está menos activo que lo que estuvo el año pasado, sí estamos previendo que para la segunda mitad del año las descargas sean más generalizadas en la zona sur y por consiguiente tengamos valores al menos normales y no más activos y por consiguiente pues mayor probabilidad de impacto por rayos o afectación debido a rayos en equipos debido a que eventualmente podríamos tener una condición más lluviosa y con más descargas atmosféricas. En años anteriores, varios accidentes por rayos se dieron en esta parte del país, dejando en algunos casos saldos fatales.